onda, cobarde? Elena, mijita, ¿qué haces? Ay, suicidándome. Eso para otro rato, que ya está listo el café. Abuelito, usted sabe que el suicidio es algo que no se puede dejar pasar. Esta muchacha siempre dice lo mismo. Apúrese que ya está servido. Coja, mijita, el teléfono. No, qué pereza. Coja, hija. Mamita, ¿qué me llama? Hola, señora. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo le va? ¿Qué fue? ¿Qué fue, ver? ¿No van a contestar? No. Aló, sí, muy buenas. No, mentira. Ahorita no hay nadie en la casa y si no eres capaz de decir las cosas en la cara, dilas después del tono, sí. Cobarde. Elena, soy tu padre. Elena. No voy a ir el domingo. No voy a poder ir el domingo. Me voy para Pedernales, en fin. Me voy a, esto a, y lo a otro. Pedernales. Por lo de la plata de la pensión, no voy a tener este mes. No le haga caso, mijita, es un cretino. Un beso. ¿Sabe? Ahorita me voy a topar con el Esteban. Ay, qué bueno. Pero no va a ir. Igual si va, se va a decepcionar. Porque soy fea, ¿no es cierto? ¿Quién le ha dicho que es fea, mijita? ¿Y a qué hora se va a ver? Ahorita. Soy fea. Sí, soy fea, ¿no es cierto? Ay. ¿No es cierto que ella es más guapa que yo? Ay. Él piensa eso. Piensa que soy fea y tonta. Y además, si hubiera querido algo, yo me hubiera llamado, pero no me ha llamado. ¡Vale verga! ¡Todos los hombres valen verga! Y yo mejor me voy a la librería. ¿Qué quiere? ¿Que le traiga Lacan? ¿O le traigo Henry Miller? Henry Miller, abuelito, chao. Ya, mi amor, chao, ¿no? Mis lentes. Ya no fuiste. Ay, igual ese estúpido no iba a ir. Voy a ir. Si no estoy aquí, es porque me fui. Tuve que correr, tuve algo que hacer. Llamado desde el mar, me obliga a navegar. Los vientos que me mandan, me llevan a conocer y a olvidar. ¿Aló? ¿Aló, Esteban, con el mala onda de tu parte, loco? Mala onda porque a la final estás jugando con los sentimientos de una persona, ¿cacha? O sea, soy yo, pero soy una persona que quería verte. ¿Ah, y sí? Mala onda, loco, o saca el huevo, loco. ¡Hijo de puta, loco! ¿Qué? ¿Y mija? ¿Por qué no está en clase? Ya se debe haber jugado. No, qué va. Lo que pasa es que el imbécil de mi papá no pagó la pensión. Y ahora no me dejaron entrar a clase. ¿Qué le parece? Chuta, sí pasa. Por eso, lo mejor es trabajar. Sí, ¿no? ¿Usted cree? No. Claro que nunca tengo plata. Chuta. ¿Sabe qué? No me pague de las empresas. ¿En serio? Gracias. Oiga, ¿usted piensa que soy fea? No, mija, ¿qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? Mira, lo que pasa es que yo ahorita estoy saliendo con un man. Señorita, disculpe, tengo que ir a limpiar los baños, ¿sí? Oiga, ¿usted no podría ir a hablar al colegio por lo de la pensión?
Chuta, señorita, yo tengo que trabajar. Por favor. Por favor. Disculpe, señorita, me tengo que ir. Si llego al final de la calle sin pisar las líneas del Esteban Wicker. 1, 2, 3. Ay, perdí. Última oportunidad. Pero ahora toca algo más denso. Llegar al final de la calle de rodillas. Pero sin que nadie me vea. Chuto por los cuadernos. Ah, luego recojo. ¿Quieres ser mi pelada? Hoy estoy buscando unos 25 centavos que se me cayeron para el bus, cacho. ¿No has visto? ¿Qué dices? Bueno, oye, tu mamá el otro día. Íbamos al cine. ¿Y ahora por qué tienes la cena con el señorito? No tengo dónde ir. Ay, Alicia, no te cabres, por... Podemos ir mañana igual. No. Yo no puedo mañana. Tengo que estar con mis papás y mis hermanos. Chucha. ¿Y si te quedas ahorita? No sé. ¿Puedo? Frescas. Hoy estoy gordo. Un poquito. Mucho verga. De ley ese más se me declaró por pena. Claro, porque estoy gorda. ¿Y a quién le interesa estar con una gorda? A nadie. Oye, puedes estar cortando el pastel. Ajá. O sea, le cortas en 3 pedazos y en la ensalada también, ya, por. Ajá. Oye, este vestido. ¿Te parece este vestido? Sí, sí. No, sí, es súper anticuado, es una verga. Ya llegó ese man, la voy a abrir, ya. Está bonita, Fuca. Viste su pena, ¿no es cierto? Está bien bonita, te digo, ¿verdad? ¿En serio? Ajá. Oye, te preparé un pastel. ¿Tienes hambre? Tengo full hambre, tengo tanta hambre que me comería un elefante. Psicológico. Entonces lo que Platón no se da cuenta es que su propia filosofía le contradice, porque al plantear al sol como una nueva hoguera, está hablando ya de una serie infinita de realidades, de variaciones, lo que implica negar el centro. Oye, te está hablando. Ah, perdón, ¿qué decías? Qué hecho verga, te estabas quedando dormido. Soy muy aburrida. No me sé expresar bien. No, fresco, y todo te lo tomas a mal. Sigue nomás. Bueno, decía que negar la dualidad implica acabar con la idea de trascendencia. O sea, hay cambio, pero no evolución. Nada es importante. De hecho, la palabra importancia implica negar el centro. Implica negar el referente. Perdón, me tengo que ir al baño, disculpen un ratito. Oye, loca, ese man no sabe valorarte. Se estaba quedando dormido. Zaratustra. Y esa cara, mija, ¿pasa algo? Su papá no le llamó. Pero no haga caso, como queremos de hacer. O ese hijo de su madre algo le hizo. Ah, no. Ese hijo de su madre es ahorita el pelado. ¡Oh!
¡Qué maravilla! Tú tienes que ser Esteban. ¡Uy, pero qué chico tan lindo! Ay, mucho gusto. Yo soy la abuelita de la Elenita. ¿Cómo le va, señor? Voy a prepararte una agüita de manzanilla. O sea, porque el plantear a la historia como un proceso dialéctico y más que una evolución. Lo que está haciendo... Salta, chucha, salta. ¿Por qué las mujeres siempre tendremos que dar la iniciativa? ¡Mierda, qué chuchas haces! ¡Verga! ¡Casi paso! Excelente, hermano. ¿La cagaste? Soy un imbécil. No, él es el imbécil. Creo que tengo que terminarle. Ay, pero será. De ley tengo que terminarle, si no el man igual me va a terminar a mí primero. ¡Yaf! Esteban. Te quiero. Ya. Ay, aguanta. ¿Qué pasa? ¿Tienes condones? Sí, tengo uno. ¿Uno? Ajá. ¿No tienes dos? No. No sé, o sea, digo por más seguridad. Tú sabes. Los embarazos, el papiloma, todo. Yo no tengo nada. Ay. Ya. Ya, perdón. Ahorita ya, de uno. En serio, ya, perdón. ¿Qué fue que pasó? El sofá estaba incómodo. Ven a dormir acá, fresco. ¿Sí puedo dormir contigo? Claro. Ya estás perdiendo. Es la octava vez, loca. Cacha que mi viejo no me ha venido a ver en 5 años. Pero cacha que el Esteban de ley me cuernea, loca. No, ese man te quiere full. Te quiere full. Yo lo he visto. ¿Sabes qué? Ándate nomás. Yo me quedo con ella. O sea, fresco. Harto de ser, harto de no ser, harto de estar, harto de oírlos pensar. No me psicoanalicen, no me psicoanalicen. ¿Qué más, mi rey? ¿Todo bien? Bacán, loco, bacán. Oye, ¿has visto a mi novia? Chuta, brother.
¡Ya deja de chupar, mierda! ¡Oye, mira lo que haces! ¡Eres mujer, se ve hecho verga! ¿Y además qué te pasa? Me llamaste 20 veces hoy. ¡20 veces! ¡Que estás loca! Pensabas que no iba a venir. Vine. Tiramos. Hasta me robé el carro de mi papi. Y a ti no te basta. Nada te basta. No sé, tal vez deberíamos casarnos. Buenos días, amor. 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 ¡Ah! Asqueroso te resulta la idea. Anda, cásate con tu abuela y bota la basura ese sostén horrible que tienes. Señor, ¿dónde está en la hora? Las 3:30. ¿Y ha sido tan tarde? ¡Qué bestia! Chuta, qué bestia, qué edita. Verá, lo que pasa es que yo estoy cerrando con un chico bueno y es mi novio. Se llama Esteban. Y el man ahora me dejó botar en la calle, ¿puede creer? En el carro, así. Todo mal. Lo que pasa es que el man es un verga. Pero a mí no me va a... Usted debería valorarse más. Como mujercita que es. ¿Usted cree? Claro. Sí, no. Usted, lo que pasa es que tengo tantos problemas. Mi abuelita dice que no arregla el cuarto, ayer no puedo hacer el deber de mate. Y encima ahora el Esteban. Además que mi vieja no ha pagado la pensión. Llevan como 3 semanas que no puedo ir a clases. Oiga, usted no podría, tal vez. Disculpe. Zaratustra. ¿Está escuchando, Elenita? ¿Qué pasa? Ya voy, abuelita. Salga breve, que el café ya está servido. Ya voy. ¡Puta mierda! 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 ¡Puta mierda
¡Cállese! ¡Qué mierda te pasa! ¡Qué mierda! Están locas, tú. ¿Qué opino? ¿Qué tal si nos amarramos? Los tres. Qué estupidez. O sea, una pareja de tres. Claro, una pareja de tres. O sea, pero amarrados. Sí, sí, amarrados, bien. ¿Qué dices tú? ¿Vos crees? O sea, tú dime. ¿Vos crees? Creo que es lo mejor. Ya, pues. Si nos damos un besito de inauguración. Ya, de una, a ver. Un besito. De tres. A ver, va. A ver, un, dos, tres. Esperando tu regreso, es por eso que estoy preso de tu amor. He esperado tanto tiempo. No es un libro en el sentido ordinario de la palabra. No, es un insulto prolongado, un escupitajo a la cara del arte, una patada en el culo a Dios, al hombre, al destino, al tiempo, al amor, a la belleza, a lo que os padezca. Seres efímeros. Mejor les preparo un cafecito. Yo cacho que el problema es que no hemos podido cortar el cordón umbilical con nuestras madres. Claro, entonces no hay límites. Todos los cuerpos soy yo, pero a la vez soy ningún cuerpo. El amor es una idea perversa. El amor, como el cine y la política, es un problema de límites. Me encuentro en el cuerpo del otro, o me pierdo en el cuerpo del otro. Si nadie me toca, ¿cómo puedo darme cuenta que soy capaz de sentir? ¿Cómo puedo saber que existo si no tengo un observador? Pero si sí me tocan, ¿cómo puedo distinguir hasta dónde soy yo y hasta dónde es el otro? Eso de luz a lo cuerpo es una utopía absurda. Más bien, mientras más acompañada, más sola. O como diría Jarmusch, menos es más. ¡Ya! ¡Cállate! Ayúdame con el tipo. Me siento usado, Elena. Estoy confundida. En serio. En serio. Yo era tu novio, Elena. No quiero estar en una relación enfermiza.
¿Y si ahora sí lo hace? ¿Qué va? Otra vez ya huevo. Hágale el torniquete. Aquí está el cake. ¿No ha llamado a mi papá? De ese ya no espere. ¿Cómo se hemos de hacer? No digo porque sea mi cumpleaños, sino porque es domingo. Pero si en 5 años nunca le has llamado. ¿Cierto o no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Elenita. Happy ¿Qué haces? Dejando mi huella. ¿Estás con frío? Sí. ¿Te gusta jugar con la nieve? Sí. Oye, algo le pasa a la cámara que suena raro. Pulso débil. Tranquila, no es él. Contusión en el parietal derecho, costilla fracturada. Preparen la adrenalina. Sofía. No, estás muy afectada. Gané. Y todo está en video. El Ortega por fin me entendió y aprendió a filmar bien. Hoy llegó a la sala de emergencia un paciente y yo de los nervios no podía asistirlo al doctor Ramírez. Tenía golpes en la cabeza y en las costillas. Luego llegó la mamá y ella me decía que por favor, señorita. Ni siquiera pude consolarla. Lo intentamos todo, pero... A mí no me va a pasar nada. Por eso te tengo a ti. Por eso te tengo a ti. ¿No quieres ver la pelea mejor? Te espero mañana a las 6. ¿Para qué? Te he dicho estas 2 últimas semanas que mañana es la ecografía. No te interesa saber cómo está el bebé. Me prometiste que cuando seamos padres ibas a dejar el box. No, yo te prometí que íbamos a ser papás cuando deje el box. Siempre dices lo mismo. Esta es mi última pelea, cariño. Nunca vas a dejar el box. Gata. Eres un mentiroso. Solo piensas en ti. ¿A dónde vas, gata? Egoísta de mierda. Yeah.
Sofía Vega. Si necesitas una enfermera urgentemente, vete al hospital. Esteban, esta es la película que te decía, es buenísima. Vecino, ayer estuve en la pelea, ¿sí me vio? ¿Qué dice, vecino? Si no se distraía, no le partían la ceja. Sí, vecino, hablamos otro ratito, ¿ya? Te pintas el pelo. Vuelvo más tardecito para conversar. ¿Y qué? ¿Te casaste o estás con novio o qué? Sí, me casé. No jodas. Puta, Elena, vos ni se te ocurrirá, verás que hablamos del tema. Chovel. Gata, adivina con quién me encontré hoy. Señorita, busco a Sofía Díaz. Ya fue dada de alta. No, ella no es paciente, ella trabaja aquí. Yo sé, señor. Pero por lo del accidente. ¿Qué accidente? ¿Qué pasó? Yo pensé que usted sabía. Salió de aquí hace un par de horas. Señor. Termina tu té. Apenas encuentre otro lugar, me voy. ¿Tienes frío? ¿Quieres que te traiga una cobija? ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Daniel! ¡Daniel! Ella va a volver cuando vos ganes del campeonato. Ella no está harta de que boxees. Está harta de que no ganes. Ortega, ¿qué hace ahí? ¡Vaya a la puerta! ¡Salga! Meteoro. Se me acabó ayer, pero si quieres te hago una copia para mañana. Ay, nunca tienen lo que quiero. Vuelvo mañana. Hola, soy la señora Sofía Vega. Hola. Hola, mi amor. Necesito saber cómo estás. Voy a intentar que las cosas funcionen. Encontré unas cosas para el niño, supe. Fui a ver la pelea del pequeño Eduardo. Sacaron al pobre contrincante en caja. Mierda.
Aló. Aló, Danielito. ¿Cómo le va? Suegrita, ¿cómo está? Más o menos, con mucho frío. Ayer nevó en todo Madrid. Mijita, póngale a la Sofi. La Sofi no está. ¿Y dónde está? Porque no me contesta el celular. Debe estar en el hospital, seguro. Bueno, no importa. Yo la voy a volver a llamar en otro momentito. Un abrazo, mi amor. Que le vaya bien. Ni siquiera le contó a la mamá. ¡Tiempo! Tenemos que concentrarnos en la velocidad. El tipo no es muy veloz por el porte que tiene. Ella le cuenta todo a la mamá. Es peligroso, tú sabes. El tipo tiene un muerto en la espalda. Pero no te preocupes. Yo no voy a dejar que nada te pase, ¿ok? Bueno, al final, es tu decisión, Daniel. ¡Ortega! ¿Qué pasó, Ortega? Me trajeron esto. ¿Qué le pasa a tu mujer? Crema para el dolor. Te dejó antes. ¡Cálmese, señor! ¡Corre! Perdió al niño, imbécil. Es el día de la pelea esperada. Daniel Vega y el pequeño Eduardo. El pequeño Eduardo con su increíble ataque y Vega con su defensa impenetrable. Decirle. Concéntrate, te dije que lo mires. No lo estás viendo. Mm-hmm.
Oye. ¿Qué tal mi ropa? Chuta, no sé. Bien está. Es que supongo que tengo un rabazo, porque ese guardia me jode todos los días. Si andas preguntando a todo el mundo si les gusta tu rabo, obvio que te van a ver. Además, no importa. Me anda silbando. Cuando salgo con la bici, es de hecho el que me quiere ayudar. Y cuando me robaron la casa, ay sí, dormido estaba. Que ay, señorita, tuve un turno de 30 horas y mi papá está moribundo en Ibarra. Es un vago. Un morboso y un vago. Para mí, que te gusta este guardia. O te gusta que te mire. ¿Qué dices? Ya sonó la sirena. Chao, Fernando. ¿Aló? ¿Aló, Fernandito? Buenas tardes, mamita. La bendición. Verás, mijito. Tu papá ya se va a ir de la casa y quiere hablar contigo. Así que ven. Ven a la casa. Buenos días. Yo sé que los discursos largos no les gustan y que no funciona porque la gente no tiene tiempo para escuchar. Por eso yo creo que es mejor hablar poco y en vez de estarles diciendo buenos días, señoras y señores, mi intención aquí no es molestarles ni mucho menos incomodarles, sino todo lo contrario, les voy a cantar una canción que ojalá les guste. Si todos los canarios nos vamos al infierno, espérame sentado ya en el próximo barrio. Pues que es verdad, el tiempo pasa, todas las ganas de besar, cuando en la esquina comienza. Pero si todos los canallas nos vamos al infierno, espérame sentada, llego en el próximo vuelo. Y mírame a la cara, regálame consuelo, porque en esta jugada los dos nos fuimos al suelo. Bueno, muchas gracias. Espero que me puedan ayudar.
¿Qué hace, pibe? ¿Vos te pensás que yo soy mendigo? Voy a andar regalándole plata a todo el mundo. Perdón. Pero qué boludo. Venir a darme moneditas a mí. Mira vos. Pibe, ¿vos tenés algo que hacer ahora? Llévame 2 cuadras más abajo, pibe. Dale, ayúdame, loco. Vení, pibe. Empujá la silla. Claro. Pero tranquilo. Le pasa a todo el mundo, pibe. Me ven con esta barba y sentado en esta silla de ruedas y se piensan que yo soy mendigo. Contame, pibe. ¿Qué quieres hacer vos de tu vida? Quiero ser actor. Mirá vos. Yo soy actor. Hace 10 años me vine de la Argentina atrás de una mina que también era actriz. La muy hija de puta me botó cuando me enfermé. Y ahora estoy cada vez peor. Ya llegamos. Si quieres te puedes largar. Yo me las arreglo con la rampa de allá. Andate a tu casa que te deben estar esperando. Se llamaba Alejandra. O por lo menos eso me dijo. Era una mina con un dragón y una princesa metidos en la boca. Me dijo quién sos. Que cada vez me quería menos. Que yo no me doy cuenta, metido en esta profesión de mierda. Y me aleja de todo el mundo. Que me voy a arrepentir. Yo no me arrepiento de nada, pibe. Pasa, ¿viste? La cosa no cambia mucho. Te quedás igual. Solo que ahora cagar es un poquito más difícil. ¿Entendés? Pero vos sos un poco tonto, pibe. Casi no hablas. ¿Pero qué quiere que diga? ¿Qué sé yo? Contame. ¿Qué piensa tu papá de que vos estudies actuación? Ya veo. ¿Resulta que odias a tu viejo? ¿Y que como sos un intelectual de izquierda, te haces el artista? ¿Estudias actuación solamente para hincharle las pelotas? Seguro tu viejo se fue de la casa ya. ¿No? ¿Qué dice? Si no es nada sorprendente, pibe. Esas cosas pasan. Además, ¿quién es lo suficientemente pelotudo como para empujar a un paralítico 1000 cuadras sin que le haya pasado nada grave?
Vení, que es acá. Seguí. Este es mi palacio. Yo era el rey de este lugar. Pibe, discúlpame el desorden. Es que me estoy empezando a quedar solo. ¿Entendés? Te agradezco, pibe. Ahora comprendo cuando Facundo decía que no hay gente mala sino boluda. Vos sos un poco boludo, pero no sos malo. Pibe, yo también me hice actor por pura bronca. ¿Y cómo le fue? Acá me ves. Contestá. Contestá. Si mañana en la calle, en medio de la nada, hay algún tipo que te pide que te calles, no le refutes, tal vez él me conoce y sabe que tu lengua es cosa seria. Que con el tiempo jugarás y en una hora te marcharás. Que tus amigos no son de verdad. Para que pueda verte y luego marcharme. Amigos, todos ellos son tus declarados enemigos. Al final podría ser peor. Pero cantará durito. Llegó el día en que ya se va el Esteban. Ya el marica del Andrés. ¿Cuál marica, loco? A ver, ya Andrés, dinos. Ya, que nos diga el Andrés, ¿qué opina de que se va el Esteban? A ver, Aguanta. Che. Amigo, háganos un favor. Fílmenos un ratito. Solamente le aplaste de aquí el botoncito y que nos vea por aquí a los tres. Sí. Gracias. Sí. Viaje, a ver. Ahí abajo está el botón, amigo. Es uno rojo. Ya. Yo le dije que no seas marica, que no te vayas. Pero me sale con que no, que en Argentina sí hay cine. No,
sino como aquí puro paisaje y cosas raras. Y, pero bueno, lo de las peladas le comprendo. Ese juego es marica, chicha, déjame trabajar. Los que hablas, los que hablas, solo que no hacen ante la paja. ¡No! Y bueno, ahora solo quedamos los dos. Todos se van. Disque de intercambio. He de venir con tatuajes, con aretes, con el pelo largo. Ojalá que no se olvide de los páramos. Yo creo que tenemos que hacer el compromiso. Sí, no, el compromiso. No, compromiso, ¿para qué? No. No, pero serio. Sí. Ya. Oh, my God. No, ese es el compromiso. Amigo, un ratito nomás, disculpe. Sí, claro. Bueno, la cosa es que... La cosa es que los esperamos. Ojalá no cambien tanto. Ojalá no se queden por allá. Y ojalá no digan que este país es una mierda. Ojalá. Ya, bueno, ¿qué pasa si quiere ir? Disculpará, mi amigo. No, por mí mejor, siga. Oye, perdí. Dígame la cámara que se suele. Quiero, cabrones. Aguanta. Ya, ándate, loco. Gracias, amigo. ¿Seguro? Sí. Mire que ya aprendí, está clarito. Gracias de esto, amigo. ¿Seguro? Sí.
Buenas tardes, señorita Elena. Buenas tardes. ¿Y usted qué le pasa? Aquí, pues, señorita Elena. A veces uno no puede hacerse loco. Pero si quiere, entre a conversar. Ya no voy a pensar en el sexo, ni en los hombres, ni topar, ni toparme, y me voy a bañar con terno de baño. No, mierda, no. Sobre todo no toparme. Aunque peor si me dejo tocar. No. Peor si yo toco, porque si me tocan, ¿yo qué culpa tengo? Pierdo el tiempo, pierdo energía, y esto me sale de espinillo. Elena, Elenita, ¿está aquí? ¿Qué hace, mija? Nada, abuelita. Rezo. Ya, pues que me veo. No me digas que a vos nunca te salieron espinillas. A ver, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga si tengo esto? Es madrugada y yo, en vez de hacer deberes, en vez de dormir, me masturbo. Y no quiero. Te juro que no quiero. Bueno, ya, sí quiero. Pero aún así, cuando no quiero, acabo revolcándome conmigo mismo. ¡Mierda, estoy loca! Estoy loca. ¿Será que estoy enferma? O sea, mis amigas dicen que ni cagando, que ellas no lo hacen, que qué mal. Y yo aquí, así, como loca, desnuda y hablando con Dios.
Eso fue Jimansi. Y ahora, a petición de Dios Coral, Los Canallas, de Críos. Si todos los canallas nos vamos al infierno, hay algún tipo que te pide que te calles. No le preguntes, tal vez él me conoce y sabe que tu lengua es cosa que con el tiempo jugará. Mañanas, ¿será que te he soñado saliendo de mi cama? No te preocupes, es cierto, yo te extraño, pero incomoda dormir en tu regazo. ¡No!